Por Dios. No sé que te dedicaras a eso. Pues sí. Oiga. Ya ves qué pequeño es el mundo. Oye, tú. Negocios muy buenos. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Sí, hoy que contratan negros. ¿Qué dices? Qué sé yo. Ah, sí, tenga. ¿Por qué no llena esta solicitud? ¿Y tú? Nunca me ha sucedido. Me hacen escribir, carajo. La vida da vueltas. Si fuera blanco, no me harían escribir. Te diré, soy originario de la costa este. Después de mi maestría, decidí tomar un descanso. Y aquí estoy. Estaba harto de vivir de mi papi. Edad, 19 años. Altura, 6 pies. Bebé. Nombre del padre, no lo sé. Sexo, claro que sí, negro. Salario deseado, $3,000,000. En efectivo. Estudiar en la universidad puede ser una gran ventaja. ¿Sabes? Pasé 5 años en Harvard. ¿En serio? Yo pasé 6 meses en la prisión estatal. ¿Alguna vez te violaron? Y luego al ver que el alcaide se acerca, él te esconde. Pero tú aún tienes eso metido en el culo, así que solo lo aprietas hasta que se viene. ¿No odias cuando eso vámonos pasa? Vámonos de aquí, está loco. Sí, vámonos. Oiga, ¿dónde Lockdog? Van? Sí, señor Lockdog. Sí, soy yo. ¿Sigue usted? Señor Lockdog. Disfrútame, bebé. ¿Estás bien? Sí, de acuerdo. ¿Suficiente? ¿Sí? Energía, impaciente. Me gusta. Por aquí, señor Lockdog. Déjeme mover esto. Así que, déjeme ver. Muy interesante. Dice que sus pasatiempos son beber, fumar hierba y toda mierda nociva. Sí. ¿Conduce automóviles? ¿Con o sin las llaves? No importa. Pues, felicidades. Ya tiene trabajo. Empezará ahora. Oye, ¿dónde está el cinturón? Ah, descuida. No será necesario. Amigo, ¿cómo enciendo este radio?